Yo que dejé la carrera de comunicaciones friki. en el Yo... ciclo 6, ahora estoy indeciso entre las carreras de publicidad marketing y la de administración marketing. ¿Cuál es menos condenable para alguien un poco autista? A ver, el marketing consiste en <laughs> te voy a hablar de como si fuera el Shokas conocedor de todo sin tener ni puta idea de nada. El marketing el, el, el marketing consiste en, en saber vender las cosas, ¿no? En saber lo que la gente quiere, vender productos, crear campañas, crear anuncios, publicidades. Si eres un autista depende de qué tipo de autista seas, no, porque igual eres un autista de estos de... ay, ah, no entiendo a la gente. si no entiendes a la gente, no vas a poder entender qué es lo que quieren y poder venderles cosas. pero si eres un autista de estos de... soy frío, calculador, analítico. para mí la gente no... no es un misterio. los entiendo todos. sé perfectamente lo que quieren. entonces, eh, serías el puto amo en el marketing. así que dime qué, qué clase de autista eres. el show debe entretener, el show debe divertir. <laughs> No sé, creo que marketing es más bonita. De esas dos, no sé, creo que yo elegiría más. Soy el autista tipo, entiendo a la gente, pero ellos no a mí. Entonces, entonces, marketing, chaval. Si entiendes a la gente, entonces bien. ¿Hay autistas en el chat? Un montón. Así, 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 así. De hecho, si yo preguntase, ¿hay alguien en el chat que no tenga alguna neurodivergencia? El número sería muy bajo. Y más de uno es down que va a joder. Junto a mi carnal que no es de sangre. Pero demostró lealtad y son Ishura y Rexnex. Yo tengo TDA, pero el de verdad el de psiquiatra. Ser Loli Chat es ser autista, es ser un basado. Eh... <laughs> Yo soy fan de Black Clover.